uno de los violeros más importantes del rock de los últimos 40 años. Angus Young, sin duda, es el maestro e inspiración de muchas estrellas actuales de rock. En este video sabrás algunas cosas que tal vez no sabías sobre esta leyenda. Diez cosas sobre Angus Young. Empezamos hablando de su uniforme. Arrancamos por ahí. Malcolm y Angus buscaban una puesta de escena que impactara, pero su hermana Margaret le sugirió a Angus que fuera vestido de escolar. En las primeras actuaciones de la banda, Angus apareció vestido con una gran variedad de disfraces antes que el icono del uniforme, disfrazado de gorila, de Superman, del zorro y de Spider-Man. Aunque te cueste creerlo, Angus no se lleva bien con las sustancias alcohólicas, muy distinto del primer cantante de AC/DC, Bon Scott, y de su hermano mayor Malcolm, que sí eran llevados con las bebidas. Angus prefiere un vaso grande de chocolatada o un buen café. Como todos los hermanos, Malcolm y Angus no se llevaban bien en su adolescencia y preadolescencia. Malcolm ensayaba con una radiograbadora, mientras que Angus jugaba en otro sector de la casa a ser Jimi Hendrix. Un día Malcolm invitó a su hermano a tocar a la banda, lo cual lo dejó sin palabras. Según la revista Guitar Player, Angus siente una gran admiración por su hermano Malcolm. Malcolm es único, dijo Angus para la revista. Seguimos con las revistas. En Guitar Magazine dijo que Louis Armstrong es uno de los grandes músicos de todos los tiempos, a lo cual agregó, siempre hay un aura en su música. Sin dudas le echó flores. Durante un concierto en el año 2000, a Angus le arrojaron desde el público un vaso con cerveza, a lo cual, enfadado, le pide al público que le acercaran cara a cara al agresor. Cuando todo parecía que iba a ser un repartidero de puños, todo quedó literalmente en un infantil apretón de narices. Tras este incidente, el show continuó como si nada hubiera sucedido. Sin dudas, todo un caballero. ¿Tenés idea de dónde sacó la inspiración para hacer su pasito clásico en los recitales? Lo sacó del gran Chuck Berry, dado que es fan de Chuck. Por ese motivo, le rinde homenaje realizando el famoso Duck Waltz o Paso del Pato. En el año 2007 se construyó una polémica casa en Hadland, Holanda, valorada en 16 millones de euros. La mansión se convirtió en tema de conversación de todos los habitantes del lugar, ya que tenían una población de 12.000 personas apenas. Los vecinos se sentían incómodos con la enorme mansión, ya que no tenían ninguna relación con la arquitectura de la zona, que solo posee casas modestas y pequeñas. Albert fue una de las pocas personas que expresó su preocupación públicamente.
Es una casa muy grande, que está en el medio de otras construcciones y no se parece a ninguna de las otras. Fuera del pueblo, sería un buen lugar para ubicar la mansión. Al parecer, después de esto, el propio Angus John habló con los vecinos personalmente y el problema quedó en el olvido. En este punto te cuento una cortita. Abandonó la escuela al cumplir 15 años. Sin dudas, un adolescente muy rebelde para la época. Antes de ser miembro de AC/DC, trabajaba en una revista de adultos llamada Ritball, donde aprendió, muy sinvergüenza, cosas sobre mujeres siendo un adolescente precoz. Curiosamente, Malcolm trabajaba en una fábrica de ropa interior de mujeres. Malditos pervertidos. Y bueno, hasta acá cosa que quizás no sabías sobre Angus John, o sí. Déjame saber en los comentarios qué te pareció el video, deja tu sugerencia, si te gustó, si sabes algo más, sería de gran aprecio para nosotros. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estamos viendo en otros videos.